Nájeme, ¿cómo fue que el joven perdió la vida? Yo lo llevé al hospital anoche y hablé con la doctora Suárez, me dijo que había que internarlo. Yo le dije, bueno, pues, él no puede respirar, él tiene problemas en la respiración. Me dice, ¿qué no, síntomas que usted lo llevó ahí al hospital? Por un accidente que él tuvo. Porque para mí él tenía una costilla rota y cuando le tiré la placa, no salió con rotura. No servía la placa. Y que la placa no sirvió. Entonces él tenía ese lado hinchado así ahí. Y le pusieron inyección a un lado de la naga y que se le puso hinchadísimo, grandísimo, se le puso eso. Y yo le dije, mire doctora, tiene que ponérmele un poquito de oxígeno, que le falta aire. Y me dijo, no, si lo que está ahí chantajeándote a ti. Y yo no hay oxígeno. Digo, ¿cómo que no hay oxígeno? Todos estos tíos que tienen ahí, ¿lo van a vender ustedes? Eso ustedes no lo compran, eso es lo del gobierno. Entonces, ¿qué hospital es este? Y me recetaron 3 inyecciones y a 15 pesos y no había en el hospital. Tuve que salir a la calle a comprarle. Allá no había. Entonces yo me encojoné y le dije a la enfermera que me le diera el acta, que yo me iba a traer, que no podía darme el acta porque ese doctor no estaba ahí, que la doctora que no estaba ahí, la que lo ingresó. Yo le dije, bueno, pues yo fui al alma, el acta, porque usted la gente, yo, vamos, yo me lo llevo. Y yo no quería estar allá, me dijo, vamos aquí, tú me vas a la medicina allá, me dijo. Yo le dije, vamos, papá, yo me lo traje para acá, para casa. ¿Qué tiempo duró en el hospital allá? La noche. Sí. ¿A qué hora lo llevaron? Y una hora, a las 8 y algo, me lo llevé. Entonces, en ese momento no le prestaron atención. Le pusieron un suero y la inyección, 2 inyecciones que yo compré. Entonces, se sentía que le faltaba el oxígeno. Sí, yo sentía que respiraba así. Asfixiado, había estado congestionado porque no tenía aire. ¿Y usted tuvo que comprar las inyecciones? Yo tuve que comprar las inyecciones porque no había, ni siquiera para una diarrea había inyecciones ya. Mira, le dijeron que estaba muy caro el oxígeno para ponerle ahí. Que estaba muy caro el oxígeno para ponerle. Digo, entonces usted prefiere que esta gente muera porque usted no lo compra. Que se lo manda el gobierno para la gente pobre. Si tuviera dinero, lo mete en una clínica y le pone de todo. ¿A qué hora falleció el joven? Él sí falleció aquí, fue a las 4 de la mañana. ¿Con la misma falta de oxígeno? Sí, eficiente estaba. ¿Ya lo sacó que era para Santiago? ¿Qué edad tiene el joven? Tenía. 17. ¿El nombre de él completo? Él dice Rafael Martínez. ¿Te dice que él sufrió un accidente? Pues. Sí. Entonces, ¿usted entiende que la causa de la muerte fue por falta de atención? Claro, falta de atención de ellos, de los médicos. Pues no creerle por el primero que se muere por falta de medicina en el hospital tampoco. Son mucha la gente que se ha muerto ahí, tanto menores como mayores. ¿De quiénes la atendieron en el área de emergencia y en el hospital? ¿Cómo se llama la doctora? ¿Qué quita ya? Fátima Suero, una alta de ella, parece un hombre. ¿El nombre suyo, me dijo? Margarita Villalobos. La madre del menor. Ajá.